Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi casa de nuevo. Hoy les quiero compartir un ingrediente el cual uso casi a diario y que tiene una cantidad enorme de usos y de beneficios. Les estoy hablando del vinagre de manzana. Ahora es muy importante poder distinguir entre un vinagre bueno de manzana y uno mediocre. Si usted tiene una buena botella de vinagre de manzana, va a ser un vinagre que no ha sido filtrado, destilado ni pasteurizado. Ahora, se van a fijar que tiene algunas cositas flotantes. No sé si lo puedan ver. Esto es exactamente lo que quiere en su botella de vinagre. ¿Por qué? A esto le llaman la madre. Le dicen la madre porque está lleno de enzimas importantes y bacterias que necesita su cuerpo para poder digerir la comida y para cicatrizar lo que necesita cicatrizarse. Estas enzimas son súper importantes para nuestra salud. Ahora, hay muchos usos. Hoy les voy a compartir unos 4 o 5. Bueno, como primer uso, les voy a enseñar una bebida muy fácil, que simplemente es agua purificada con un poco de este vinagre. A mí me gusta cómo sabe así, no me molesta el sabor. Pero si a usted le molesta, le puede añadir un poco de miel. ¿Qué hace esta bebida? Nos desintoxica, puede ayudar a desintoxicar el hígado. Entonces nos da más energía durante el día. También promueve el crecimiento de las bacterias buenas que necesitamos para nuestro intestino y nuestra digestión. También se dice que reduce los niveles de glucosa, entonces puede ayudar a los diabéticos. También se dice que nos mantiene un poco llenos y nos quita la sensación de hambre, entonces puede ayudar a que bajemos de peso. Pero lo más importante para mí es que promueve la alcalinidad del cuerpo. Ahora ya sabemos que en un cuerpo alcalino, muchas de las enfermedades como el cáncer no pueden sobrevivir. Entonces es muy importante mantener nuestro cuerpo alcalino. Y nos mantiene también regulares. Entonces, yo diría que aunque sea un vasito a diario se tome, o se puede tomar hasta 3. Otra cosa es que si usted sufre de acidez después de comer, se toma un vasito de vinagre de manzana con un poco de agua y va a disminuir esa acidez inmediatamente. Salud. Hola otra vez, estamos hablando de los beneficios del vinagre de manzana. ¿En dónde puede encontrar un vinagre bueno que no ha sido pasteurizado ni filtrado? Bueno, pues yo les recomendaría que busquen en sus tiendas naturistas o a lo mejor en algún mercado en donde venden hierbas medicinales. Pero es importante que tenga un buen vinagre, solo así va a poder disfrutar de los beneficios. Ok, el próximo remedio que tengo, yo lo inventé, de hecho, al experimentar con mis hijos, pero funcionó de maravilla. Es una medicina, bueno, mis hijos le dicen medicina de hipo, medicina para el hipo. Entonces, básicamente, lo único que es una cucharadita de azúcar. A mí me gusta usar azúcar orgánica que no ha sido refinada. Y básicamente le añade un poco de este vinagre. A ver si alguno de mis hijos tiene hipo. ¡Isabela! No tienes hipo, ¿verdad? Bueno, pero de todas maneras te lo voy a dar porque es muy bueno el vinagre. ¿Cómo sabe? Bueno, aunque no lo crean, esto me ha funcionado una y otra vez. Inmediatamente se les quita el hipo. La única ocasión en la que no se le quitó inmediatamente, solamente tuve que darle otra cucharadita. Y adiós, hipo. Gracias. Ok.
vamos a otro de los usos milagrosos. Yo lo uso como acondicionador, un enjuague después de lavarse el cabello con shampoo. Entonces, en una botella de estas, yo lo dejo en mi regadera. Vamos a usar 2 cucharadas soperas. Voy a usar este embudito. 2 cucharadas soperas. Porque en esta es una cucharada sopera para cada taza de agua, ¿ok? Este contenedor le caben 2 tazas de agua. Entonces, agua purificada o filtrada, se la añadimos a el vinagre. Y lo que pasa, muchas veces decimos, ay no, está muy ácido para mi pelo. Pero lo que pasa es que sella la cutícula para que nuestro cabello se mantenga suave, le da brillo al cabello, neutraliza los niveles de pH para que no produzca más sebo de lo que debe nuestro cuero cabelludo, ayuda para la caspa y también ayuda si usted tiene comezón en el cuero cabelludo, también ayuda a calmar eso. Entonces, bueno, es una maravilla esto. Simplemente úselo después de lavarse el pelo, se lo enjuaga con este líquido y luego enjuáguese bien con agua para que no le quede el olor a vinagre. ¿Ok? Buenísimo. Yo lo llevo usando ya varios años y me encanta. Ok, el próximo uso es para la cara. Ahora yo lo uso como astringente después de lavarme la cara. Y lo que hace el vinagre para la cara es, de igual manera, neutraliza los niveles de pH y también ayuda a disminuir las arrugas. También funge como un astringente antibacterial y nutre la piel. También se dice que funciona para reducir manchas del sol. Y bueno, yo lo he usado también ya por 2 años y me deja la piel muy bien. Ok, entonces, en este caso, en un contenedor como de este tamaño, voy a poner un poquito menos de la mitad de vinagre. Y el resto lo voy a llenar con té verde. Yo escogí el té verde, también puede ser con agua, si usted quiere. Yo decido usar el té verde porque tiene propiedades desintoxicantes y aparte tiene cafeína natural, la cual es muy buena para la piel, la mantiene firme. Y a esta mezcla le vamos a añadir unas 4 o 5 gotitas de aceite de jojoba. Ahora, aceite de jojoba lo uso, número uno, porque esto va a ayudar a conservar el astringente, pero también porque el aceite de jojoba es el aceite que más se parece al sebo natural de la piel. Entonces, no va a producir más de lo que debe su piel y va a neutralizar la cantidad de aceite que produce su piel. 4, 5. Ok. Aparte de esto, yo le voy a añadir unas gotas de aceite de lavanda, que es antibacterial y desinfectante. Aparte de que también ayuda a reducir las arrugas. Y lo estamos poniendo especialmente si usted tiene acné o algún otro tipo de problema en la piel, con espinillas o algo así. Todo esto, la lavanda va a ayudar para reducir eso. Cerramos el contenedor, lo mezclamos bien, lo agitamos bien. De hecho, se debe agitar como por 2 minutos para que se mezcle bien la lavanda con el aceite de jojoba. Pero, como ejemplo, solamente lo voy a agitar un ratito. Y simplemente después de lavarse la cara, se lo echa en un algodoncito y se lo aplica a la piel y deja que se seque. Buenísimo. Y bueno, creo que ya terminamos los usos no comunes, pero por supuesto
que el vinagre siempre se ha usado para condimentar una rica ensalada y hacer una rica vinagreta. Así que con un poco de aceite de olivo y un poco de vinagre, usted puede gozar de una rica ensalada y nutritiva. Gracias por estar conmigo. Espero que estos remedios y consejos les ayude a su vida diaria. Que Dios los bendiga y nos vemos a la próxima.